gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo bien. Bueno, pues en el vídeo de hoy, como habréis visto en el título, supongo, os traigo un pedido a Primor online. Voy a recogerme los pelos. Me perdonáis que lo haga así, pero es que estoy viendo que me voy a agobiar con los pelos. Me lo voy a recoger aquí así. Ahí estamos. Bueno, pues ya sabéis que a mí Primor me gusta siempre que sea online. En las tiendas de aquí, en mi ciudad, tengo dos Primor. Y no me gusta ir. Las chicas, como dije en algún otro vídeo, son son muy antipáticas, muy ariscas, no sé, no me mola. Entonces prefiero hacer el pedido online. ¿Qué pasa? Que cuando hago pedido online no pido nada de maquillaje, porque si no, a ver, si no puedo testear el maquillaje, pues no lo voy a pedir, evidentemente. Entonces, pues normalmente no compro, a no ser que sea una paleta que yo ya haya visto, no compro online, ¿vale? Bueno, que me enrollo y bueno, que hice un pedido a Primor online. Y es que necesitaba unos champús. Y pues ya pedí otras más cositas más, evidentemente, ya aprovechando el pedido. Bueno, pues voy a empezar por esto, que es lo que necesitaba, ¿vale? Necesitaba el champú H&S, ya sabéis y habréis visto en todos mis vídeos de determinados, de productos acabados de los meses, que siempre utilizo este champú. Pero aparte del champú, la mascarilla me va genial, la mascarilla esta del H&S. Y entonces, como me va genial, pues estaba el pack, que el pack sale a 5,50. Así que me lo cogí. El champú me encanta, pero es que con la mascarilla se me queda el pelo genial. Entonces pues me cogí dos packs de estos, ¿vale? De champú con la mascarilla, 5,50 cada uno. Necesitábamos gel para la ducha. Ya sabéis que no sé qué pasa en mi casa, pero el gel de la ducha desaparece. Pues todos los que cogí eran de 1 euro, creo. Uno, sí, todos los que cogí eran de 1 euro. Y mirad, cogí el NB Palmolive, este que es de leche y miel. Por 1 euro está genial, trae 250 mililitros. Y bueno, ya esta gama ya la hemos usado otras veces. Y la verdad es que le va genial, que nos va genial. Y a mi marido le encanta este gel. Así que lo he vuelto a comprar. Por 1 euro está genial. También cogí este de la marca Grado. Este, como veis, trae 750 mililitros, también a 1 euro. Y este es Dermo, este es sin olor ni nada. Y pues nada, genial también. Y otro también de los que cogí a 1 euro fue este de tulipán negro, que ya lo hemos probado también otras veces, que es especial para... Bueno, se supone que es para hombres, que no lleva ni parabenos ni colorantes. Así que este trae, a ver si lo veo, 720 mililitros. Y genial, por 1 euro está muy bien, huele súper bien. Y aunque sea de hombre, yo también me lo he hecho y se me queda el olor en el cuerpo súper guapo. Más cositas, pedí una pasta de dientes. Me gusta muchísimo esto de Nivit, de la marca de Nivit. Esto creo que me costó 1,20 euros, ¿vale? Así que bueno, pues cogí esto de pasta de dientes. Es que estaba mirando la factura, que más o menos sé por dónde va. Vale, uno de los geles de los que he enseñado, que no sé cuál es, me costó 1,19, ¿vale? No fue 1 euro. Aquí estaba mirando ahora la factura. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y yo aquí no tengo 10 cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Vale, vale. No me hagáis caso, es que es otra cosa que ya le hemos usado y no la tengo. Perdonad este momento aquí en el vídeo. A ver. Vale, vamos a seguir. Vi unos... Bueno, ya sabéis que yo colecciono lip balm o lip make, o como los queráis llamar. Entonces vi uno súper chulo, así en formita de cucurucho, y me lo cogí. Este creo que fue... de 1 euro. Yo creo que sí, es que, claro, ya sabéis la factura de Primor. A 1 euro, así que me lo cogí para la colección y está súper chulo. Por dentro, a ver si huele a algo. Es de chocolate. Puro chocolate. Y bueno, genial.
Y bueno, pues hay una marca nueva en Primor que se llama Moi. Y bueno, yo no le había echado un vistazo, pero mi amiga Sara, Sara, un besico, del canal Sara PayPay, que os voy a dejar el link si puedo por aquí, por la cajita de información de su canal, por si queréis pasar a verlo. Bueno, pues me enseñó unas cositas que ella se había pedido y me dijo, por si te las quieres pedir, porque están muy bien. Vale, pues pedí tres cositas. Una de ellas fue este vasito de aquí, con esponja de maquillaje triangulares, de estas. El vaso no lo entiendo muy bien, porque. Ah, porque es para que tú luego le echas aquí lo que sea y te lo bebas, ¿no? Entiendo, deduzco. Bueno, esto me costó 1,19. Trae, no sé cuántas esponjas trae. No lo sé. Bueno, pues eso, que viene así de colores, que lo mismo de las que traiga. Viene así triangulares y vienen de dos formas diferentes. Mirad, esta viene acabada en punta y esta viene acabada así como un semicírculo, que son para las zonas de las ojeras. Y la amarilla también creo que acaban en punta, sí. Y bueno, pues una para esto, para las que, para darnos en la zona de la ojera, y la otra pues para aplicar en la base de maquillaje y tal. Así que bueno, estaba muy chula, me pareció muy, no sé, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Aunque yo las que utilizo son la Beauty Blender, bueno, las imitaciones. Pero bueno, que las vi muy chulas y que las cogí a 1,19, ¿vale? Ahora no lo puedo cerrar, ¿vale? Y así que genial. Y otra, me cogí otras dos cositas también a 1 euro. ¿Qué es esto de aquí? Son unas toallitas comprimidas para desmaquillarte y tal. Y os voy a leer lo que pone las instrucciones. Pone toallitas compactadas de algodón en forma de pastilla, que al humedecerlas se convierte en toallitas muy suaves, que puedes usar como toallitas refrescantes, desmaquillantes o para higiene personal. Modo de usar: humedecer, dejar secar, desenrollar y la toallita está lista. Y vienen 6 unidades en cada bolsita. Y por 1 euro, oye, me parece genial. No sé si me llevaré alguna ahora que tengo que hacer un viaje a Barcelona. Y entonces, pues lo mismo me he hecho alguna de estas. Porque la verdad es que viene muy, muy compactada. Yo nunca he utilizado cositas de estas, que viene así como compacta y tal. Nunca la he utilizado. Pero me pareció chula la idea. Y dije, bueno, pues mira, para probarlo. Esto está muy duro. Yo no he utilizado nunca de esto. Si alguna lo he utilizado, decirme a ver cómo funciona, porque yo es que la verdad no tengo ni idea. Aunque bueno, aunque lo pone aquí en el envase, pero bueno. Y una cosita que también me llamó la atención fue esto de aquí. Son unas mascarillas faciales comprimidas. Vienen 25 unidades. Son de esas de papel. Pero esto no lo veo yo muy. No sé. Que no sé yo luego esto cómo va a funcionar, la verdad. Esto me costó también 1 euro. Y bueno, pues eso, son unas mascarillas faciales. Vienen súper pequeñitas. Voy a abrirlas. Son súper pequeñitas. Mirad cómo vienen. Parece una pastilla. Y bueno, lleva el dibujito. Son de esas de papel. Y lleva el dibujito de los dos ojos y la boca. Es que no lo vais a apreciar. Pero lo lleva señalado como con una rosa. ¿Vale? Y bueno, a ver, os leo, pone modo de uso, impregna o hidrata la mascarilla con el producto fluido deseado, loción, crema, tónico, mascarilla, etc. Extiende la máscara de celulosa y deposítala sobre el rostro, ajustando los orificios con los ojos y la nariz y la boca. Deja actuar entre 15 y 30 minutos. Retira la máscara y masajea los restos de productos hasta su total absorción. O aclara con agua según el tratamiento elegido. Precauciones: dejar de usar en caso de irritación de la piel. Este producto no se disuelve en el agua. No tirar por el inodoro y máscara de un solo uso. No tengo ni idea de cómo va esto, la verdad. Porque yo esto lo impregno y esto qué pasa, que se hincha o cómo va, o esto hay que desarmarlo. Yo voy a abrir una. Voy a abrir una a ver cómo va esto, porque es que no tengo ni idea. Total, si tengo 25. Y esto. A ver.
Esto no se desarma, esto está más duro que una piedra. Y esto se supone que yo lo tengo que abrir, ¿no? Ay, madre mía, qué torpe soy. Vamos a impregnarlo con... Por ejemplo, con gel de... Con gel no, con crema de esta... A ver, un segundito que me salgo un momento del plano, ¿eh? Vamos a impregnarlo con crema de esta... Crema hidratante corporal, aire de Sevilla. Esta me encanta. Me encantaba la colonia y me encanta la crema. Que todavía está aquí aguantando la pobre. Vale, se supone, según las instrucciones, que yo lo impregno y luego se extiende. Vale, pues vamos a ver. Se supone que al mojarlo... Bueno, y ahora esto no sale. A ver. Tranquilidad, ¿eh? Vosotros no os pongáis nerviosas. Esto... Vale, ahí va a ir el chorreón, ¿no? Vale, y una vez que está impregnado, extiende la máscara de celulosa y deposítala sobre el rostro. ¿Y esto cómo lo voy a extender si esto no hay manera de abrirlo? A ver, impregnado está, ¿eh? Por un lado sí que me ha salido. A ver. No sé si me estáis viendo. A ver, os voy a enfocar. Porque, claro. Por un lado. Yo esto no sé cómo hay que... Ay, Dios mío. Por aquí sí que me ha... Se ha desarmado un poco, pero... Madre mía. Esto es más difícil de lo que yo pensaba, ¿eh? Bueno, por ahí veis que se está abriendo un poco. Pero... Pero ya está, porque ya no puedo abrirla más. Madre mía. Yo esto lo veo muy complicado. Con lo fácil que es llegar, coger un sobre de esos que te vienen de esas de 1 euro y meter directamente, vamos, sacar directamente el papelito y ponértelo. Claro, es que hay que estar todo el rato, parece ser, impregnando esto para que esto lo absorba y ya poder abrirlo, ¿no? A ver, no sé si alguna de las que me estáis viendo lo habéis probado. Madre mía. Si tú te pegas más abriendo la mascarilla esta que poniéndotelo. O sea que luego lo que lo va a tener expuesto. Bueno, el papel, la celulosa esta sí que es bastante buena. Porque por más tirones que le estoy dando yo aquí, esto no se rompe. Pero esto es muy complicado. Mira las manos. Te pones pringado por todos lados. Y esto no... Esto que yo no le veo chiste ninguno. Esto, mirad, lo voy a tirar. Lo voy a tirar y me voy a poner yo aquí a ver a mis compañeras, a ver si lo han usado y a ver cómo se utiliza eso, porque yo es que no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Mirad, con más crema, pues me la voy a poner aquí en la mano. Bueno, pues no sé, miraré aquí a mis compañeras a ver si puedo. Ay, a ver si veo algo por ahí. Y como regalo, en Primor me regalaron esta mascarilla. No, un champú. Pero es para cabello
grises, blancos o no sé qué. O sea que esto no lo voy a poder utilizar. Es una muestrecita de la marca Cameleo. Pero que vamos, que esto no me sirve a mí para nada. Porque, a ver, ni pelos grises, ni blancos, ni nada. Así que nada. Y bueno, pues este fue el pedido a Primor. Perdonadme por los minutitos esos que he estado ahí. Pero es que no podía hacer otra cosa. Y nada, que nos vemos pronto en el próximo vídeo. Que os quiero. Chao.